Toda esta noche y hasta mañana a las 20 horas, el Museo Soumaya en Plaza Carso abrirá sus puertas al público para que puedan conocer su acervo y participar en el Editatón Soumaya, un evento que tiene como objetivo editar artículos de Wikipedia relacionados a los artistas y las colecciones que alberga el recinto. Este maratón, que arrancó ayer a las 18 horas, es organizado por Wikimedia México y el Museo Soumaya con el fin de que durante 50 horas un grupo de investigadores, personal del museo y wikipedistas editen y elaboren 75 artículos de la famosa Enciclopedia Libre. Lo que estamos buscando es generar nuevos artículos y mejorar artículos que tengan que ver con el arte que se encuentra aquí en el museo. Estamos trabajando, por ejemplo, Rodin, la biografía de Rodin, que es el autor del Pensador, la biografía del Dr. Adl, que es un pintor mexicano muy reconocido. Estamos trabajando sobre obras en específico que no tienen un archivo en, bueno, no tienen un artículo en Wikipedia. Estamos trabajando incluso sobre corrientes artísticas, por ejemplo en el impresionismo. El objetivo de este maratón también es demostrar que Wikipedia cuenta con fuentes fiables y verificables. Wikipedia es muy criticada porque se supone o se asume que la información es falsa o que la información no tiene sustento. Nosotros lo que estamos haciendo como capítulo y en general como movimiento en Wikimedia es trabajar mucho sobre la calidad que hay en los artículos. Es decir, que los artículos que tú entres, al final vas a encontrar una sección de referencias y una sección de fuentes. Además de conocer las actividades de este maratón, el público puede visitar el museo a cualquier hora de la noche o participar en las visitas guiadas programadas. Acompañando el esfuerzo del maratón de edición de Wikipedia está el museo abierto. Además del maratón de edición, tenemos una serie de conferencias a cargo de expertos internacionales en museos, en Wikipedia y en cultura digital. Tenemos un programa de conferencias como este, un programa de talleres, un programa de visitas guiadas a las colecciones del museo. También tenemos visitas dramatizadas con algunos de los personajes de las colecciones del museo, por ejemplo el Dr. Atl, Vittorio De Sica, que tuvo que ver mucho con Sofía Loren. En esta jornada nocturna, a las 24 horas, se realizará una visita guiada por la exposición Sofía Loren, Ayer, Hoy y Mañana, que exhibe objetos y prendas de la actriz italiana. Con información e imágenes de Avida Ventura, El Universal Televisión.